Los Larras fumando mota. La canción, los tonos que va a llevar esta canción van a ser sol, mi, re y do. El sol está en lo que es tercer traste, cuarto acorde. Aquí está en su octava. Mi está en lo que es traste 7, tercer cuerda. Tercer cuerda. Re. Y do. Está en lo que es tercer traste, tercer cuerda. Re. Está en lo que es quinto traste, tercer cuerda. La canción es muy simple. So, el principio de la canción nomás se va a ir de... El principio de la canción no se va a llevar todos los tonos hasta el fin del quinto. Ay, perdón. ¿Cómo se ve? So, es sol. So, la primera parte es más abierto. Está abierto. Pones el dedo en el tercer traste, el cuarto cuerda, en sol. Abierto. Y eso es como se hace eso. Luego cuando empieza va a ser, se van a ir a sol, y luego a re, y luego patas a sol. Y luego la canción va a estar en sol, y luego se va a ir para re. Y luego para mi, y luego para re, y patas a sol. Y ya de ahí se empieza eso. Ya después cuando empieza a cantar, se va a ir de sol, derechito a mi, luego de do, y luego re, y luego patas sol. Y de repito durante la canción, no cambia para nada. Lo más en el requinto es cuando ya después, en el principio del requinto, ya después de allí se van a ir derechito. Cuando empieza a cantar y para adelante es la misma, el mismo círculo. De sol a mi, a do, a re, para atrás, para sol. Creo que les gustó la canción. Si les gustó, mi gente, dejen un like, suscríbanse y dejen un comentario. Y de ahí va a estar mi Instagram, como les dije, para que puedan chequearlo. Y si tienen más preguntas. Espero que les gustó, como les dije. Ahí nos vemos. Adiós.